tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Cuéntanos. Y bueno, pues ya estamos en un día no acostumbrado, jueves, pero ya el próximo martes concluimos con este panel de invitados que hoy, bueno, el penúltimo invitado. Yo agradezco mucho a mis compañeras Idalia Gómez, Tania Cruz Santos, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Y por supuesto a nuestro invitado especial está ya Jorge Yunis Manzanares, candidato del Partido Movimiento Ciudadano en Alcaldía de Coatzacoalcos, y yo agradezco mucho. Muy buenas noches. Buenas noches. Y pues antes que me pregunte. No, se espera. Vamos por parte de esa pregunta, no le toca a usted ahorita. Ya decidí. Sí, que ya venía preparado. Ya vengo. Pero no necesito practicar eso. Pero dígalo. Ya no lo vamos a limitar aquí a miren, nada. Miren, yo realmente para mí la familia es lo más importante en mi vida. Tengo dos hijas. Una se llama Karen Yunis Escobar. Trabaja en un tribunal en Jalapa. Mi otra hija es abogada, mi otra hija tiene 27 años, mi otra hija se llama Zaira Yunis Escobar, tiene 23 años, es diseñadora de modas. Las dos estudiaron en escuelas públicas, estudiaron en la Escuela Reforma Liberal Educativa de Pensiones del Estado. Por ahí me dicen, yo siempre, mis hijas han estudiado en escuelas públicas. Ahí estudiaron las dos, ahí estudió una su kinder, que era el ABC, el kinder de ahí de pensiones. La otra la tuve en el kinder de DIF, porque mi mujer trabajaba, que queda al lado de la Benito Juárez. Mi hija, la mayor, estudió la primaria ahí, pero como nació en diciembre, me dijeron que tenía que repetir el año. Antes se hacía eso. Yo hice repetir el año. Me dijeron, puedes hacer movimiento con las actas, no se pueden hacer cosas ilegales. Mi hija volvió a repetir la primaria, estudió ahí. Una terminó la secundaria en la Miguel Alemán Diurna, la otra terminó la secundaria en la ETI 96. Mi esposa es contadora pública auditora. Ahorita mi esposa anda aquí conmigo en la campaña, igual que mi hija la menor. La otra le prohíbe su trabajo. Cuando puede un domingo viene a visitarnos y se incorpora a la campaña porque cree en el proyecto de su padre. Pero con todo respeto, la familia es lo más importante para un padre y para todos, yo creo, ¿no? Pues ya dicho esto, entrando precisamente, ya no tenemos que preguntarle cómo está conformada su familia, ¿no? Exactamente, Idalia. Y bueno, pues el tema que nos lleva a esta mesa es también un poco conocer la parte humana del candidato. ¿Cómo es Jorge Yunis? ¿Es enojón, colérico, mira, sensible, tranquilo? Soy estricto en mi trabajo. Como inspector he sido estricto, como juez apliqué la ley, como tenía que ser, fui juez de control, como defensor de oficio, gente que consideraba yo que era inocente me ponía a trabajar, a veces salían gente que tenían 30 años de prisión, como subprocurador apliqué la ley, no se veían tantas cosas que se ven. A mí me dicen, licenciado, fuiste inspector, pueden buscar las estadísticas, no hubo un solo secuestro. Ahorita venía yo para acá y veo que hay una manifestación en el palacio porque mataron un velador de un Plaza del Sol, creo que se llama el mercado que está aquí, cosas que no pasaban. Se ha ido perdiendo la seguridad. Decíamos que se vaya el gobernador Duarte, que se vaya 6 años. Nos dijeron, en los próximos 2 años, el primer mes se acaba la seguridad. Llevamos 5 meses y por ahí las madres de desaparecidas hablan que han desaparecido 500 personas, o sea que por un mes desaparecen 100 personas en Veracruz, comprobado. 100 personas, meten a la cárcel al gobernador, está bien que lo metan, pero que devuelva lo que se llevó, 55 mil millones, que se devuelvan todos los funcionarios que han detenido, no, nadie ha devuelto nada, un exgobernador lo declararon enfermo, se fue y no devolvió nada, ahí anda como si nada, un gobernador interino, otro líder sindical, ahorita lo meten por homicidio, terrorismo y todo, hay una manifestación de la empresa que si no lo sueltan, van a llevarse Tenaris de aquí y lo dejan en libertad. Pero porque hubo presión, pero si fueras una persona humilde, ahí se pudre en la cárcel. Son cosas que no debe de pasar. ¿Yo por qué me meto a Movimiento Ciudadano? Tengo 60 años, dije, ahora o nunca. Voy a participar, lo he dicho, aunque a muchos les parezca raro, yo soy Yunis con I, no soy Yunis con E, y yo sí voy a cumplir. Quien le meta mano al cajón, o que le haya metido de los que están, y si se puede más para atrás todavía, van a pagar y van a devolver.
No es posible. Entro a la Olmeca, me da tristeza ver la Olmeca, que no hay áreas verdes. ¿Por qué no hay áreas verdes? Porque los Oxxo, los Bamas y todas las bodegas que están ahí son las áreas verdes. Se están acabando las áreas verdes. Algo que hicieron mal, lo van a pagar. Pero bueno, creo que no vine tanto a hablar de política, vine a hablar de mi familia. De la persona. De la persona. Bueno, de todo vamos a hablar, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que queremos eso precisamente, que las personas, el auditorio, conozcan al ser humano, al político también, pero mucho basa la gente ahora que ya votan por los candidatos, ya no por el partido. Conocer a su candidato es muy importante. Cómo vive, cómo es su familia. Lo que le pregunté a Azucena, ¿es de carácter, es colérico, es tolerante? ¿Cómo es? Una vez una señora decía, hablan mucho de Jorge Yunis. Uno dicen que es así, es acá. Doña Guadalupe trabajó más de 60 años en el Poder Judicial y decía, digan lo que diga de Jorge Yunis, para mí Jorge Yunis es justo. Yo creo que hay que ser justo. Yo como funcionario he tenido ministerios públicos que quizás no me caigan bien, o he tenido gente que no me cae bien, pero si está cumpliendo con su trabajo, uno tiene que aceptarlo. Y respetarlo. Respetar el trabajo de todos. Yo soy nativo de aquí de Coatzacoalcos, nací en 1957, acabo de cumplir 60 años, estudié en la escuela Javier Mina, que ahorita me da tristeza ver que dicen le cortaron la luz, ahí estudié la primaria, pasé a la sistema abierto, porque yo ya dije que yo estudié grande la primaria, estudié a los 10 años. Yo estudiaba a los 10 años. ¿Por qué? Porque no quería yo estudiar. Mi papá, me crié con mi papá, mi madre muere cuando yo tengo 2 años, mi padre a los 13 años muere, y yo le decía, la primaria, no, yo no quiero la primaria, prefiero andar de vago. Hasta que un muchacho me dijo, Juni, vas a ser un cargador, vas a terminar de cargador si no estudias. Le dije a mi padre, quiero estudiar. Me llevaron a la primaria y dijeron, no lo podemos aceptar ya porque tiene 10 años. Él debía estar terminando ya el quinto y apenas va a entrar al primero. Como pudieron, me ayudaron. Yo terminé a los 16 años la primaria. Ya era cuando debía yo estar ya en secundaria. ¿Qué hicieron? Me metí a la Miguel Alemán nocturna porque no podía estudiar en la diurna por la edad. Iba yo a trabajar de obrero, terminé la secundaria, ahí mismo terminé mi preparatoria. Antes había un propedéutico en la Universidad Veracruzana. Así es. No había tantas universidades como hay ahorita, sistemas abiertos. Era la UV de Jalapa y nada más. Ahorita hay universidades de todas. Me fui a Jalapa a estudiar la carrera de Derecho. Antes a los estudiantes, los sindicatos le daban contratos temporales en vacaciones. De ahí trabajaba yo y jugué buen fútbol. Y del fútbol pagaba yo mis estudios y logré terminar la carrera de Derecho. Hice un servicio social en el juzgado mixto municipal, de ahí me nombraron titular de ese juzgado, de ahí me nombraron defensor de oficio del juzgado tercero, y llevaba yo los dos juzgados, tercero y primero, cubría el federal cuando salía de vacaciones. Posteriormente me invitaron a ser inspector de policía, por ahí lo he comentado, y me dijeron, queremos que seas el inspector. Le dije, no, yo no sirvo para eso, pero queremos tu imagen para cambiar. Lo platiqué con mi esposa, Minerva Escobar Altamirano, y le dije, me ofrecen ser inspector, tengo 18 años en el penal, van a pasar 18 años más y he sacado miles de gente, voy a seguir en lo mismo, quiero ver qué puedo hacer. Me dijeron, adelante, es un trabajo muy delicado. Le dije al alcalde, ¿sabes qué? Págame bien, yo no voy a llegar a robar ahí, págame bien. Y eso lo he dicho en una entrevista, en la policía es una caja de cristal, van a decir muchas cosas de mí, digo, pero nunca me van a poder demostrar, y lo he demostrado hasta la fecha, que yo sea corrupto, que yo sea prepotente o que yo sea pendejo. Y lo he cumplido. Me han atacado, pero por favor, a mí de corrupción no. Yo vivo en una casa de interés social en pensiones, ahí tengo mi domicilio en pensiones, ahí voy a seguir viviendo siempre. Es mi casa, ahí vivo yo en pensiones. ¿Cómo la pagué? A base de descuentos que me hacían como defensor de oficio. Ahora que ando en la política dicen que tengo un rancho en Canticas. Es un terreno que tengo en Canticas, que me costó 5,000 pesos cada tramo, fueron 3 terrenos, lo fui pagando en tiempo, lo bardié y ahí tengo un terreno, no tengo más que una casa ahí. Pero eso bueno, fue lo ahora que tengo le sacaron, rancho. Me sacan rancho. Que tengo ranchos, por favor, yo no tengo ranchos. Caballo es pura sangre. ¿O qué? Tengo una silla de montar. Tengo una silla de montar que me regalaron, falta el caballo. Falta el caballo, hombre. Falta el caballo. Una vez me preguntaron,
que qué diferencia había entre, yo y el candidato del PAN. Y le decía que el candidato del PAN salía en un caballo negro, muy bonito, yo lo vi en las redes. A mí me faltaba el caballo, ya tenía la silla. Luego me dijeron que qué diferencia había entre el candidato del PRI y Jorge Yunis. Le digo, muy sencillo, el candidato del PRI hace una comida para 10.000 personas y la puede hacer. Jorge Yunis quiere hacer una comida para 10 personas, no la puede hacer. Nosotros en la campaña, y aquí la compañera lo sabe, no manejamos recursos. Así es. No manejamos recursos. Mis planillas, puros ciudadanos que nos apoyan, y entre nosotros pagamos nuestras comidas, pagamos nuestra, por eso no andamos dando regalos, no andamos dando cosas que no debe quedar. La gente ya no le engaña, la gente ya está consciente, la gente ya sabe lo que tiene que decidir, si recibir una dádiva y permanecer 4 años igual. Le comentaba yo a una persona que me abrió ahorita la puerta que entré aquí, que venía yo por el malecón y veo 5 millones de pesos invertidos en palmeras. 5 millones, de los cuales me imagino que invirtieron 2 y 3, quién sabe dónde fueron a parar, cuando hay colonias que no tienen ni luz, cuando hay colonias que no tienen ni drenaje. ¿Por qué invertir en eso y no invertir en unas palmeras que de aquí a diciembre ya se echaron a perder? No han funcionado. Pero bueno, el candidato, vamos a los mensajes de nuestro auditorio. Marjorie Oropesa desde Aguadulce, un saludo. Blanca Argüelles desde Misantla, gracias Blanca. Secundino Reinaga, Pepe Escalante, Jorge Nahuatl, suerte mi amigo. Domitila Jiménez, Benito Castro, Estela Sánchez, yo diría que demasiado estricto, dice Estela Sánchez, no sé si lo conozca. Estela Sánchez tenía una cafetería, trabajaba en la cafetería del parque. Ella trabajaba ahí, yo me compraba mis libros, ella me dice, no lo digan, porque no lo voy a decir. Yo compraba los pocos libros que podía estudiar y cuando no tenía dinero vendía los libros y ya me los compraba. Te vendo mi libro, que ya no estudiaba derecho, pero con tal de ayudarme. Jorge Nagua es el de la taquería Nagua, de la camioneta amarilla, compañero de la preparatoria mía. Mario Oropesa es una luchadora social de Aguadulce. Y disculpen otras personas, quizás no me acuerdo de sus nombres, pero les agradezco a todos sus felicitaciones. Gracias también a Rosy Mayo, Guayo Luna, Nora Cortázar, que nos está viendo, la dirigente distrital de Movimiento Ciudadano. Guayo Luna, saludos al licenciado Yunes, Aurelio Ricardes, Nora Cortázar. Yunes es un producto de la cultura del esfuerzo. Enhorabuena, mi candidato, dice. Saludos a la maestra. Mira, Guayo Yunes es, aunque parezca raro, es un joven estudioso. Él es del PRI, es el de la Fundamento Colosio, fue conmigo a hacer el penal, se puso a ayudarme ahora que estuve defensor a sacar gente humilde. Yo lo he dicho, yo no ataco a nadie, tengo amigos en el PRI, en el PAN, mi respeto para todos los candidatos. Aquí la gente es la que va a decidir. Valiente joven, te felicite sabiendo que pertenece a una institución, pero es un excelente abogado, aunque él está apoyando a otro candidato y se le respeta. Así tiene que ser. Así tiene que ser. ¿Usted estuvo en algún otro partido o siempre ha simpatizado o siempre ha sido de la izquierda? Mira, yo he sido institucional, ni soy de la izquierda, ni soy de derecha, ni soy nada. A mí me han dicho, eres prista, por favor, el PRI tuvo 86 años en el gobierno, pues yo tenía que trabajar de algo. Ahorita trabajé de juez de control, trabajé de defensor de oficio, pertenece al gobierno actual. Y no con eso quiere decir que soy panista, soy prista. He sido institucional. Si yo trabajo para el gobierno actual, tengo que ser institucional al gobierno actual. Si trabajé por el gobierno actual, cumplí. ¿Qué pasó cuando trabajé con el gobierno anterior? Le dije al gobernador Duarte, cuando nadie le decía nada, cuando estaba sentado, eso está mal, señor, está mal. Empecé a atacar, empecé a escribir en las redes lo que varios leían, sin patear el pesebre, se llamaba lo que yo escribía. Decía las cosas, pero también decía cómo componerlas. ¿Qué provoqué? Fui a dar clases de maestría a la Universidad del Golfo en Mina. Cuando salí, mi carro estaba hecho pedazos. Le metieron una barreta, me lo hicieron pedazos. Un día me hablan y me dicen, licenciado, robaron, te hicieron pedazos tu oficina. Llegué, los policías del mando único estaban adentro, revisando mi oficina. Le digo, ¿qué pasó, señores? No, es que se metieron a robar. ¿Y el rata? Pues no sabemos. Me hicieron pedazos. Las cosas hay que decirlas, sabe que uno corre riesgo. No se metieron físicamente conmigo, pero si por decir las cosas me van a golpear o van a atacar, no. No pertenezco. Movimiento Ciudadano a mí me prestó el Instituto Político
para que yo participe como ciudadano. Yo no estoy afiliado. ¿Quién lo invitó a participar en Movimiento Ciudadano? A mí, un compañero, Arturo Ordaz. Él tiene un... Arturo Ordaz me dice... ¿Era periodista o es periodista? Él es periodista. Arturo Ordaz Gallego fue secretario del ayuntamiento. Sí. Él me dice, Jorge, tú eres un excelente político, ¿por qué no te metes de independiente? Yo no tengo dinero para andar consiguiendo firmas. Antes cualquiera registraba un candidato con 6,000 firmas. Las 6,000 firmas las tenía, pero no tenía para que cada seccional me juntara de 20 a 17 personas. Dije, no puedo. Y me dijeron, ahí está Movimiento Ciudadano, la maestra Nora, que se vea, pues se platicó con la maestra Nora y le dijimos, queremos participar, que nos presten el instituto para participar. La maestra dijo, adelante, excelente, puedes participar. Y participamos en Movimiento Ciudadano. No me obligan, no estoy afiliado, ni nadie de mi planilla está afiliado. Y me gustó Movimiento Ciudadano porque promueven revocación de mandato. Si yo a los 2 años no funciono, va a haber un plebiscito, va a decir que se vaya a la calle y yo me voy. Yo no voy a esperar 4 años. Y no me voy yo, se va la síndica, se van los regidores de Movimiento Ciudadano y que se queden los regidores de otros partidos en caso de que la gente nos beneficiara con el voto, ¿no? Porque, Yunis, Javier Duarte y Fidel Herrera, ¿fueron sus amigos o son sus amigos? Fui colaborador. Fui colaborador, como fui colaborador de Marcelo cuando era inspector de policía, me invitaron. Como ahorita fui colaborador de él como presidente del tribunal y como fui colaborador del gobernador actual como empleado. Yo fui un funcionario que nunca tuve trato con ellos. Yo no los traté, yo no convivía con ellos. Y si alguna vez me vieron en un evento del gobernador, porque el gobernador merece respeto, yo estaba ahí y me dio un infarto. ¿Es la institución? Además. Institución, ahí estaba. Y si ahorita fuera defensor y hubiera venido mi jefe, el presidente, yo estaría. Y si iba el presidente, el presidente municipal, yo estaba. Es institucional. Así es. Es institucional. Funciona su trabajo. Y desde antes que yo era defensor de oficio han pasado como 3-4 gobernadores. Pero te repito, hasta ahora, después de 86 años, gana un partido ajeno la gobernatura y adelante. Fui también defensor de oficio cuando había un presidente de la República panista. Fui defensor de oficio cuando había uno de PRI. Pero te repito, yo me puedo tomar foto con algún priista, con un panista, y eso no cambia mi ideología. Ahorita veo que toman fotos y dicen, ya anda, anda, no, no, por favor. O que se pongan a denigrar a otros candidatos, a Charlie, y piensa que con eso van a subir. No, la gente no le engaña, la gente no le engaña. Yo conozco gente, políticos de otros lados, unos son mis amigos, y si no son amigos, son compañeros, pero por favor, para mí eso no, mi forma de ser y cambiar se la digo a quien se la tenga que decir, estando o no estando. Y si me dan la oportunidad de llegar, que se agarren muchos. Yo sí sé de leyes, yo sí sé lo que se tiene que hacer, pero no meterlos al bote, hacer devolver lo que tengan. De nada sirve que estén en la cárcel tanta gente si el Estado está saqueado. Ahí va a quedar. Ahí ¿Y va qué a quedar. Opinas sobre el caso de Javier Duarte? Está en Guatemala, algunos dicen que tomaba pastillas, que estaba con atención psiquiátrica. No sé si nos quieran volver locos a nosotros o realmente mira, él esté loco, ¿no? Yo pienso que ese es un algo tan delicado. Cuando nosotros tenemos un detenido aquí de otro país, lo cuidamos más de las propias personas para no tener problemas con otro país. Para llamar la atención, Duarte está ahí detenido. Duarte no creo que pida la extradición, no creo que pida la extradición. Él prefiere estar allá hasta que acabe este gobierno y esperar. El gobierno de México ya lo pidió. Si lo llegan a extraditar, lo van a extraditar y se le va a seguir un proceso por delincuencia organizada, por delitos graves, no como los que hacen ahorita en el Estado, que meten a alguien como al líder este... Pascual Lagunes. Lo metieron por terrorismo, secuestro, homicidios, y resulta que al final quedó por un delito sencillo. ¿Ya? Oiga, y esto de que, discúlpenme, compañera, el hecho de que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se haya presentado en el reclusorio a abogar por él, ¿esto es factible? Ahora lo vemos solamente con el PAN, con Miguel Ángel Yunes. Pues yo no sé, pero y para... Y que luego salga libre. Para, yo no sé, pero para mí la ley es la ley. Si ya lo hice, se quede. ¿De qué sirve que haya hecho todo? Que se quede. ¿Qué pasó? El señor español este de Tamsa, le dicen los trabajadores,
o lo sueltan o te hacemos un paro. No, no quiero broncas. Voy y ¿sabes qué? Te vas a ir libre y sales libre. Que hagan lo que quieran, hombre. Si ya lo metió y es culpable, que cumpla. Pero no lo hacen eso. Aquí hay que meterlo y hay que tener el carácter de tenerlo adentro. No lo hicieron, para mí, pues, mal, ¿no? Además, eso no lo tiene que hacer él. Ahí está el fiscal. Esa es responsabilidad del fiscal del Estado. Es el que tiene que salir a dar la cara. El fiscal es el que tiene que decir todo, pero es como cuando estaba el gobernador anterior, se metía en todo. Si es algo, el gobernador para mí debe de estar viendo que el Estado esté bien y tantos problemas que tenemos. Y ahí hay un fiscal, hay un secretario de Seguridad Pública que den la cara y que ellos se encarguen. Yo cuando había problemas de inspección, el presidente ni se metía. Yo tenía que dar la cara. Yo estaba pendiente de la policía, era mi trabajo. Es más, llegaban vacaciones y decían, Yunes no sale. Yo tuve 9 años de subprocurador, 4 años de inspector y nunca tuve un día de vacaciones. Siempre estuve pendiente y las vacaciones que me las dieron por mi enfermedad. Y de ahí ahorita ya me dieron 3 años permanentes de vacaciones, pero nunca salí. ¿No? 3 permanentes. ¿Cómo es un día de asueto de Jorge Yunes? Un día de asueto. Todas las semanas, 5:30 a.m, después de mi enfermedad, voy al gimnasio. A mí me decían, no digas en qué gimnasio vas, con todo lo que escribes te van a desaparecer. No, yo voy a un gimnasio en Independencia y Quevedo, ya llego a hacer mis ejercicios. Desde que tuve la enfermedad antes no me cuidaba. 1 hora de ejercicio en el gimnasio, regreso, voy a mi oficina, si doy cátedras en alguna escuela, que ahorita ya no estoy dando cátedras, voy a dar mis cátedras. Llega gente, me he dedicado a auxiliar gente. Mi oficina es más que nada gratuita que cobros. Y los que me pagan lo que puedes. $1,000. No ando cobrando. Hago amparos que cobran 15, 20 mil pesos, los hago en 500 pesos, 1000 pesos. No es porque abarate mi carrera, sino que ya me acostumbré. Ya me acostumbré a hacer eso. Entonces, ese es mi trabajo. Sábados llego a mi domicilio, me acostumbro a ir al cine con mi familia. Todos los sábados me gusta mucho ir al cine. Voy al cine con mi esposa, mis hijas. Domingo tengo mi casa, no mi rancho. Allá en Canticas, a veces voy a... Tengo otra casita en Barrillas, no casota, tengo una casita en Barrillas, ahí me voy a veces a convivir con unos amigos y regreso, y el lunes otra vez. Esa es la vida de Jorge Yunes. Me gusta mucho el cine, los domingos. Es más, ahora en estas campañas me estoy perdiendo las guerras de la galaxia, Rápido y Peludos, pero no las he visto. Hoy hay un estreno, por cierto, a las 12, a las 12 de la noche. Los Piratas del Caribe. Sí, digo, porque sí, le deja abajo, ¿no? Después de aquí ya. Okay. ¿Ya es ahora? ¿Tiene que ir a alguna campaña? Pues ya quisiera irme allá, pero pues, vamos a esperar mejor. Vamos a esperar, pero pues, si ando, ando. No, y ya voy donde voy a encontrar boletos para el estreno. Licenciado, ¿y un día de campaña en este mes, cómo ha sido? Un día de campaña, fíjate que yo pensaba que la campaña las veía yo bonitas. Era más fácil, ¿no? Eran más fáciles y son difíciles para todos los candidatos. Afortunadamente, de veras afortunadamente, en todos los lugares que he ido, quizás en algunos no, pero en la mayoría de los lugares no hay uno que no me conozca. ¿Usted me lo conocí cuando era inspector? ¿Cómo lo atendí? Dígame, si le quedé mal, dígamelo también. No, bien, era usted inspector, usted sacó al... huevudo ese que tengo allá adentro, me dice, ahí tiene uno adentro, usted esto, es bonito eso. Mucha gente que no me acuerdo, ahorita antes de entrar aquí al noticiero se me acercaron los Millán, que jugaban fútbol conmigo sobre la esquina. Yunes, aquí estábamos, ahí platiqué con ellos, con este Perea, que tenía un taller al lado de Diez Mirongo, yo no nací. Hoy iba yo pasando por la calle donde yo viví, Malpica, 10, ya me estoy equivocando. Ya ve, ya. Se equivocan con las calles. Pero quizás no las olvido. Diez Mirón y Guerrero, ahí está el Cachimba, uno que jugó fútbol. Había como 15 jugadores que jugaron de chamacos conmigo. Me dijeron, Yunes, aquí nos reunimos, están tomando refresco, conviviendo. Quedé mañana a las 12 del día, después de unos jóvenes que tengo una entrevista en el C Único, voy a pasar con ellos a convivir un rato. Pero no es porque lo haga yo, porque ando en campaña, porque siempre lo he hecho. Yo ahí vivía yo en Malpica y ahí convivía con ellos de chamaco y me conocen. Es muy bonito esto, me ha traído buenos recuerdos y gente que ni sabía yo que atendí, porque muchos me acuerdo, pero muchos ya no me acuerdo. Gracias, pero ellos se acuerdan. Daremos paso a nuestro auditorio, Jorge Carlos Laura Osorio, como él ninguno, excelente, dice Laura Osorio. Edmar Telles, excelente líder. Miguel Ángel Sánchez, saludos a las integrantes, en especial
A Tania Cruz. Gracias. Karen Yunes, creemos en ti. Ese saludo. Karen Yunes, creemos no en ti. No me digas Yunes, Yunes. Yunes. Ah, bueno. Ya estoy Yunes con Castro Yunes, muy cierto, estamos con Yunes. Miguel Ángel Sánchez, Jorge Osorio, saludos y suerte, Lid. Zaira Yunes, saludos de su esposa Minerva y sus hijas Karen y Zaira. Porque sí se acordó. Cuaxa merece un buen presidente y un buen gobierno. Sí, mis hijas, mira, ahora que andaba yo en recorrido, estuve en la colonia Electricistas, no sé si lo pueda platicar aquí, pero mucha gente lo vio y lo sacó en las redes y dijo, más que una imagen dice más que mil palabras. Se me acercó una señora y me empezó a abrazar y me dijo, Jorge, yo vendía en una tiendita que estaba en Hidalgo, y 16 de septiembre, ahí vendía yo abarrotes, Abarrotes García se llamaba, ahí vendía yo la tienda, la señora me dice, mi mamá y yo vendíamos tamales salados, y una vez me quedé sin, no vendí para sacar para el pasaje, tú abriste el cajón y nos diste lo del pasaje, mi mamá te dijo, luego te lo pago con empanadas, ¿cómo no me voy a acordar de ti, Yunes? Le comenté lo que me marcó en mi vida a mí como abogado, yo gané 60 pesos ese día, me enfermé porque me comí como 10 gansitos y como 4 Coca-Colas. Y me dijo el señor, espérate, aquí tú puedes atender, estaba bien enfermo. Aquí esto puedes agarrar y comer lo que quieres. El señor decía que era mi padrino. Es que era con Orange, para tu sí, Orange, pero pues te dejan solo en la tienda y chamaco de 10 años. Perdí el dinero en el urbano. Una vez lo comenté en una entrevista que me hicieron. Y dije que perdí el dinero, quizás me lo robó algún carterista que luego defendí como defensor de oficio, pero perdí mi dinero. Perdí mi dinero, llegué y le dije a mi padre, papá, mira, ya gané, y le iba a entregar los 60 pesos y no lo tenía, y me puse a llorar, como niño. Me puse a llorar y se lo recordé a la señora porque ella me lo recordó. Y mi padre me dijo, que en paz descanse, mira hijo, si has perdido el dinero, nada has perdido. Si has perdido el honor, algo has perdido. Pero si has perdido el valor, todo has perdido. Yo estoy aquí por valor, yo no tengo miedo a nada. Yo vengo aquí a participar, me dieron la oportunidad de estar vivo después de un infarto cerebral, y aquí estoy. Por algo, ¿no? Por algo, dicen que a lo mejor para meterme en la política. La política no es la política, para mí es el ciudadano, como decían ustedes, de cualquier partido. Un ciudadano que quiere servir, que quiere cambiar esto, si le dan la oportunidad, y de veras, a mí no me mueven, he estado en lugares más delicados y a mí no me mueve nada. Yo quiero cambiarlo. La gente es la que tiene la última palabra. ¿Su situación, perdón, de salud le dejó...? Yo quedé con el infarto, yo no podía caminar. A mí, mi esposa... ¿Pero qué le deja como ser humano una situación como esa a Jorge Yunes? Me doy cuenta que todo puede acabar en un momento. Cualquiera de nosotros, estemos sanos, estemos jóvenes, si no nos cuidamos... En cualquier cosa, se acaba y ahí dejas la familia, ahí dejas todo. Se acaba todo y no nos llevamos nada. Yo pude haber quedado parapléjico, yo pude haber quedado muy mal, me rehabilité. A mí la doctora, lo he dicho, me decía el día que yo estaba rehabilitando, le digo, doctora, a los 3 meses quedo bien porque voy a cumplir año. Me dice, ¿cuántos años va a cumplir? 57. Me dice, no, licenciado. Usted va a cumplir 3 meses, usted va a estar muerto ya. Lo que a usted le pasó, de 10 se mueren 8. Uno queda parapléjico y usted impresionantemente se está recuperando. Yo quería caminar. A mí me llevaban, yo tocaba una campanita y le decía a mi esposa para que me vieran llevar al baño, me tuvieran que bañar. Y yo me desesperaba, yo lloraba. Y aún así, yo subía las escaleras de la subprocuraduría a los 26 días. Subía yo agarrado a estar trabajando y ahí estaba yo todo barbón, por el tiempo de hablar, ahí estaba yo. Y me dijeron, ¿vas a entregar? Sí, señor, ahí está. Ahí está la oficina, yo me voy. Agarré mi taxi, me fui a mi casa. ¿Por qué eso le sobrevino esta...? Por estrés. Según el doctor, el estrés me acabó. Yo tenía un estrés, te digo, yo era hipertenso, era diabético, no tomaba pastillas, no tomaba nada, comía... Como, no se cuidaba. Para nada, no me cuidaba. Yo comía lo que quería todos los días, huevos, toda comida. Gansitos, refresco. De todo, huevos y cuantas cosas. No tomo, no fumo. Nunca he tomado, nunca he fumado. Eso no quiere decir que no me tome una cerveza.
pero no tomo ni fumo. Todos los que me conocen saben que practico el deporte a pesar de tener 60 años, juego en la categoría de 60 años, siempre me ha gustado el deporte, por eso quiero hacer canchas, no hay canchas. Están invadidas. No hay suficiente espacio. Bueno, las canchas. Lo dice una deportista. No hay suficientes espacios donde los jóvenes. Porque vayan a... se han acabado las áreas verdes. No hay espacios. Ya no hay lugares. Hay escuelas que no tienen un espacio de canchas. Hoy que estaba yo conviviendo con los compañeros que jugaban fútbol, me dice aquí atrás del grupo M, tenemos un espacio grande, lo agarran para estacionamiento. Ahí debe haber una cancha. Yo me quejé ahora que hicieron al lado de las torres un edificio grande ahí que no sé qué es, esa era área verde, esa la dejó el presidente Álvarez Peña como la faja de oro, así se es, le conocía, ahí conocía. Debía haber hecho canchas, ahí debían haber hecho canchas de fútbol rápido, de vóley y todo, no se hicieron, se van a hacer canchas, se tienen que hacer canchas, comprando terrenos, no sé cómo, o quitando los que tienen mal indebidamente, o los que han dado, porque han dado muchos terrenos, les aviso, por lo que he checado, en comodato, han dado cientos de terrenos, cientos de metros en comodato, uh-huh, indebido. Esas son áreas que se deben de ocupar para que alguien quiere construir escuelas, que las pague. Se tienen que dar para áreas verdes, para deportes, para canchas, para parques, para lo que sea. Para el pueblo. Para el pueblo, eso es. Y hay recursos. A mí me dicen, ¿por qué dices que manejan 1.200 millones? ¿Por qué eso manejan? Y si estamos hablando de 3 años... pues ya vamos clase de 3.600 millones, yo no veo en Coatzacoalcos cojo una obra. La única obra grande que veo es el túnel, que tiene 20 años, y para mí, con todo respeto, con esos 5.000 millones, hubiéramos hecho muchas cosas en Coatzacoalcos. Luego se pavimenta todo, pero se ocupó para un túnel y para que pasen allí. Lick, y bueno, después de haber tenido ese problema de salud tan difícil, yo creo que para su familia y para su esposa y para usted también, su esposa, ¿qué le dice de ahorita, de la campaña, que si gana? ¿No es estrés para usted? ¿No es no pudiera? Antes de entrar de candidato, lo platiqué con ellos. Me dijeron, mira lo que te pasó. Y muchos amigos periodistas me han dicho, Lick, tu salud. Sí. Yo no aguantaría otro golpe. Oiga, pero ¿cómo aguanta? Las caminatas realmente son muy intensas. Sí, y el calor que está haciendo. Digo, ya se checó para poder... Pues yo creo que quedé revolucionado después del infarto. Recargado. ¿Es Jorge Yunis un hombre de fe? Mucha fe. No soy un devoto católico que va a la iglesia, no lo soy. Pero tengo mucha fe. Porque también mentiría que yo digo que todos los domingos, eso no lo hago. Voy rara vez, es cierto, pero tengo fe, tengo mucha fe. Le decía yo que cuando me enfermé, me fui a dar clases de maestría a Minatitlán a varios licenciados y dije, voy a hacer una prueba. Si aguanto aquí dar de 3 de la tarde a 9 de la noche interactuando con abogados especialistas, y aguanté y dije, puedo, pues me lanzo a la campaña. Pues que... Le damos paso, gracias, licenciado, por sus comentarios a Laura Osorio. Como candidato, pues sería perfecto para Coatzacoalcos, sería pues una buena persona, dice Hilda Frías. Creemos en el señor Yunis, con Israel Sansores, Dora Ramírez y Malena Hernández también. Gracias a todos. Mira, eso de Yunis con yo soy Yunis con es cierto. ¿Por qué entonces, no le gusta? No es que me guste, porque mucha gente me confunde. Mucha gente me confunde y también estuvieron divulgando que yo era hermano, primo hermano del señor del Ejecutivo. No. Yo, de los senadores, a Héctor lo conozco. A Héctor Yunes lo conozco. Pero, por ejemplo, que yo tenga una relación, no, con ellos no. Y con el señor gobernador, mi respeto para él es Yunes. Yo soy Yunis con I, por eso lo empecé a aclarar. Porque, mira, todos andan promoviendo otros partidos que eres tú. Y para mí es preocupante también ver que alguien que prometió mucho, cambiar todo, en poco tiempo haya manejado su imagen, ¿no? Como es el Yunes. El Ejecutivo Estatal. Sí, que en un mes se acaba todo y de repente en 5 meses la gente ya no quiere saber. Es pesado eso, como lo de los policías. Cuando yo tenía el policía, se le acercaban. Ahorita le da miedo acercarse a una policía. Y es preocupante para mí, que he trabajado en ese ramo, que se le vaya perdiendo el respeto al policía.
Los niños antes decían, quiero ser bombero, quiero ser policía, ahorita ya no, ya no. Tú ves un policía y si le pregunto que me quieren asaltar y al rato me sale peor, con los desaparecidos de Cosamaloapan, con todo lo que ha pasado, es preocupante que guarden la imagen. Yo no tendría cara, para la gente que me está viendo, de comprometer algo y no cumplir. Yo me voy a caer en la raya. Yo voy a hacer todo lo posible, pero lo que prometo lo cumplo. Usted que conoce de las cuestiones de seguridad pública de Coatzacoalcos y dice que conoce mucho y de la situación que guardaba y que guarda ahorita, ¿cuál sería su propuesta? Mira, por ahí otros candidatos decían que iban a traer a transporte público, transporte público no se puede traer. De acuerdo al artículo 115 constitucional, nos dice que el ayuntamiento, el encargado del ayuntamiento es responsable de limpia pública, de panteones, de mercados, ahí va seguridad pública municipal, agua potable, tránsito, pero nuestros presidentes anteriores cedieron esas tres plazas al gobierno del estado. Te llevas a tránsito, te llevas a agua potable y te llevas a seguridad pública, a la policía municipal. Lo cedieron. Hay que volver a promover ante nuestro Congreso para que esas tres dependencias vuelvan a ser parte y esos recursos se administren. Yo fui inspector de policía. Sí, por eso le pregunto. Sí, bajo mi mando, tuve 600 elementos de la policía. ¿Qué hacíamos? Había una base y en cada colonia había de 2 a 3 patrullas. Si pedían un auxilio, llegaba aquí. Hoy te hablas al 066 y no llega. Hablabas al 41009, que era el de radiopatrullas, informaba a la colonia, tal calle, ahí mismo se movía la patrulla. Necesitaba refuerzos, se movía otras patrullas. Había un secuestro, había un levantón, inmediatamente se cerraban los retenes. El de la Pexi, el de aquí de la caseta, el de Barrillas, el de la entrada al puente, porque pusimos una caseta móvil ahí, había una caseta que llevábamos móvil y ahí estaba. Y por cualquier cosa nos íbamos al paso de las lanchas. Ahí poníamos patrullas al paso de la lancha para que no cruzara. Y daban resultados. Y llegaban los servicios más rápidos. Es volver a traer esa policía. Sabemos que hay mucha delincuencia organizada. Están trabajando mal, yo lo he dicho. Yo fui subprocurador y lo que hacíamos era que si ahorita agarramos unos delincuentes por secuestro, por levantones, inmediatamente también los vinculamos a delincuencia organizada. Inmediatamente PGR lo sacaba del estado. Si por cualquier persona ahorita que me escucha lo agarran con un arma de uso exclusivo del ejército, se está yendo a Nayarit. Si lo agarran con un poquito de marihuana, se está yendo a Nayarit, se está yendo al Estado de México y se está yendo hasta Sinaloa, los mandan fuera del estado. A nosotros no. Aquí ahorita agarran unos delincuentes y no lo suelta el juez de control, los mandan aquí, del mismo reclusorio, todo sigue igual. Se tiene que trabajar coordinadamente para hacerlo, pero no lo hacen. Ignoro por qué no lo han hecho. Pero en el tiempo que estuve trabajando, lo tuvimos trabajando. A mí me decían, ahora que andaba yo de su procurador, que usted tuvo que ver lo de Claudio. Yo fui el que me opuse a ese y ese expediente y yo no lo llevé. Nunca lo llevé. Lo llevó Jalapa. Cuando atacaron a su compañero Goyo, fue cuando me dio el infarto. Cuando hubo ese problema, yo estaba en mi casa infartado. Cuando yo regresé me dieron de baja, ya no pude ver ese asunto. Se trata de que el que es culpable va para adentro. Y el que si no es culpable no podemos agarrar chivos expiatorios. No podemos andar deteniendo gente. La seguridad puede cambiar, no es la solución que ya con la municipal se va a acabar todo. No, de ninguna manera. Sí va a disminuir, pero debemos trabajar coordinadamente para atacar la delincuencia organizada que es más fuerte. ¿Y cómo se va a trabajar? No es función de la Marina, no es función del Ejército y siguen haciendo funciones de policías. La Marina y el Ejército entró nada más a tratar de fortalecer a nuestras fuerzas policíacas mientras agarraban fuerza, pero nuestros presidentes la siguen manteniendo. Pero siguen sin fuerza. Sí, siguen sin fuerza y siguen. Porque no los dejan actuar bien, pero son los que dan resultados, ¿eh? En el tiempo que yo he estado, si hay detenciones, yo hoy en la mañana salí temprano a mis recorridos y ahí estaba el ejército haciendo retenes, son los únicos que hacen retenes. Y retenes donde menos lo espera uno. Así debe de ser. Jorge, no va a ser un reten donde te van a esperar. Excelente por el ejército. Jorge Yunes, ¿qué opina de Jorge Winkler, el titular de la Fiscalía General? Jorge Winkler, mira, está
está pasando lo que pasó con el gobernador anterior. El gobernador anterior viene y mete a su abogado de confianza. ¿Es válido eso? Pues para mí debían de excusarse si realmente hay democracia. Yo no puedo, si a mí me ponen a uno de mis familiares a disposición como autoridad, me tengo que excusar. Porque me unen lazos de amistad. Y si tú eres mi amiga, amiga íntima, y tienen un problema legal, yo no puedo llevar el asunto, porque me une lazos de amistad, a pesar de no ser familiar. En este caso, hay lazos de amistad. No debía de ser, pero bueno, el que manda es el que manda, y se hace. Además, pues yo siento que le ha faltado mucha sensibilidad para las madres desaparecidas. Las madres desaparecidas, yo estaba en Veracruz, y si llegaba alguien a las 2 de la mañana, me andaba buscando cosas clandestinas con ellos. Porque una madre lo que quiere es que aparezca, que le digan ahí está para darle sepultura o para algo, pero no se puede jugar con los sentimientos de las madres. Le ha faltado mucha sensibilidad al joven, pero el jefe es el que manda y el jefe se queda. A mí el que me falla, pues se va. No lo siento. Seguridad pública, pues el señor era delegado de tránsito. Abogado, pero nos dijeron que le iban a poner un general de 5 estrellas, pero hay que conocer la parte de abajo. A veces no hay que tener, sino tener la voluntad. A mí me dice, ¿cómo trabaja la policía ministerial? Tú sabes, si ahorita hay un delito, ¿no van a detenerlo? ¿De acuerdo al nuevo sistema de justicia? No. Pero si ahorita viene el mando y le dice, te vas de comandante, ¿cómo los pondrías a trabajar? ¿Te vas de comandante a Coatzacoalcos, bonita plaza? No. A ver, comandantes, vengan. El que me encuentre desaparecidos, se va a un buen trabajo. Y los pones a trabajar. Pero si en vez de eso vas a permitir más corrupción, ¿no? Y la gente trabaja. Yo a los policías les decía, el que llegue a sacar un buen trabajo el día de policía, voy a pedir que les den un estímulo. O les den un estímulo antes, y se les daba. Aunque sea un refri, aunque sea unos pesos. Y el policía se esforzaba por hacerlo. Pero no, se ha perdido muchas cosas. La delincuencia, si no se ataca como tiene que ser, no va a acabar. Jorge, bueno, saliéndome un poquito de... Realmente me llama mucho la atención todo lo que comentas. Yo creo que serías un muy buen alcalde y en materia de seguridad tienes muchísima experiencia y eso es algo que la verdad los ciudadanos estamos a ver, sí, pidiéndolo a gritos. En materia de seguridad necesitamos mucha... mano dura. Sí, mucha mano dura y gente con experiencia como tú, de verdad te felicito por ese lado y pues ojalá y se logre. Y fíjense que la delincuencia que estamos hablando es la delincuencia la más fuerte, que es la de levantones, el doctor que sí, su familia. Pena, son amigos. El doctor ahorita está desaparecido, el señor que acá. ¿Ya apareció? Ya, sí. Bendito. Pero imagino que pagó algún rescate. No, lo liberó la Secretaría de Marina. Sí, se habla que la Secretaría bueno, si fue la Marina, sí. Excelente, sí, si fue. Y ojalá haya detenidos. Parece que hay uno. Que lo estaba vigilando. Al menos eso está manejando la red. Ojalá haya detenidos. Por Ciudad Meca detuvieron uno y el que lo cuidaba. Y fíjese que de veras la que está dando muchos resultados es la Marina y el Ejército. Hay que reconocerle a los marinos y el Ejército. Yo en mi tiempo de funcionario trabajé coordinadamente con ellos y son los que dan el resultado. Son los que están dando el resultado. Pero nos hemos olvidado, fíjense, de la delincuencia común. En las colonias se roban. En las escuelas. Uy, ya las escuelas, es otra cosa que hay que tener cuidado. Esas escuelas públicas. En las escuelas, yo no sé si el ayuntamiento cuente suficientes recursos, pero para mí, las escuelas en el periodo de verano, debe haber recursos para pintarlas a todas. Mantenerlas en condiciones. Y otra, yo no sé si haya recursos para ponerles quien las cuide, más que nada en tiempos de vacaciones. No lo sé, no me quiero comprometer. Pero no sé si hay. Son 400 primarias. Pero ayudan los padres de familia a cuidarlas, claro, no es obligación. Son los que viven en los alrededores y se escapa de la mano, yo creo, y del control. Sí. Es muy difícil. Se llevan los pocos cómputos que tienen. Y... No, nosotros ahorita por la escuela estamos sufriendo de clima porque pues se los roban. Imagínense cómo estamos. Si me lo permiten, tenemos muchos saludos, gracias a Javier Salazar, con Yunis ganamos, dice Eulalia Martínez, si no me equivoco, su candidata síndico, Miguel Ángel Sánchez, licenciado, ¿por qué a los integrantes del partido Movimiento Ciudadano no los consideró en su planilla? Dice. Mira, cuando se hizo la planilla,
yo hablé con la maestra y nos dijo que iban a poner unos miembros del Movimiento Ciudadano. Creo que una de las posiciones es la sindicatura suplente segunda. No la conozco. Es una maestra que quedó ahí por Movimiento Ciudadano. Creo que ella fue suplente del señor Rotter cuando participó, no sé. No sé. ¿Quién es la que va de síndica? No, de regidora, de suplente de la segunda. Es una señora de Movimiento Ciudadano. ¿No los conocen entonces? La segunda la puso Movimiento Ciudadano, la señora. Es Liliana Orante. ¿Quién puso a los regidores? ¿Usted o el partido? ¿Quién? Los regidores los puse yo. ¿Usted los? Los regidores los puse yo, no dejé que entraran políticos. Y soy honesto, la posición de la regiduría segunda es gente de Movimiento Ciudadano. María Rosario, creo que fue suplente del señor Rote, pero todos los puse yo. No dejé que impusieran gente. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque se van a hacer políticos, pero gente de Movimiento, quien hubiera estado, yo lo hubiera metido. Estamos trabajando coordinadamente con Movimiento Ciudadano. No permití que entraran gente política. Sí me vieron gente política, es cierto. Sí querían gente política ocupar las primeras posiciones, pero no se van a permitir. Tienen que ser ciudadanos. El mío, el que va en las primeras, esto es un obrero, la arquitecta, el otro es un agente municipal de Barrillas, el Liceo Manuel Florentino, el otro es una maestra, la otra es un taxista. Por eso cuando llegué al informe del debate que hubo, les dije que yo no era populista, que el taxi que me llevaba es un regidor, y es un regidor, hay estudiantes. En la planilla hay jóvenes de todos lados, no hay gente que no haya quedado fuera. Bien, Armando Rosales, saludos al mejor abogado y funcionario de Coatzacoalcos, Dani Telles, excelente, Jesse García, Ángela Madrigal, Agustín Romero, Yunis Coní, si cumple, Felipe García, gracias por estarnos viendo, Alejandro Villar, Magda Gutiérrez, saludos a todos, Rodolfo Garza, gracias. Berta García, buenas noches, saludos, Eli Aviña y Rubén Arias. Bueno, tenemos un auditorio plural hoy. Plural nuevamente. Sergio Velasco, saludos, felicidades, Rose Montana, vamos a ganar, licenciado Yunis Coní, Pepe Garduño, José Raúl Ojeda, Estela Sánchez, vamos por un candidato limpio, dice. Queremos cambiar las cosas, de veras, si no es ahora, no es nunca. Yo no pude haber participado, pude haber estado tranquilo en mi casa, y no vengo aquí, de veras, me da tristeza ver en las colonias que me dice, Lee, cada 4 años viene y es lo mismo. Usted no puede representar luego presidente. No tendría yo cara, no tendría yo cara de llegar y no cumplir. Yo me voy a morir en la raya. Yo voy a cumplir. Yo no tendría cara. Yo he sido funcionario, te lo digo, me van, podrá acusar de mil cosas, pero nunca he hecho actos de corrupción. Lo que tengo, se me lo he ganado. Se le acusó de algo muy fuerte, recordemos allá en Veracruz. Así, ¿no? Es, fue a mí y a 69 personas, al licenciado Nagasaki, ahorita es delegado de la PGR, al licenciado Maraboto, que ahorita es magistrado de Samamó, a Regina, la periodista que mataron, sí, a otro del proceso, también estaban en esa lista. En ese tiempo querían ponerme de fiscal del Estado y tenían que quemarme. Yo nunca fui a declarar, no hay averiguación, no hay nada. Pero pues difama que algo quede. Es como si te sacan una nota, pero no hay nada, nunca hubo nada. Sacaron a 69 funcionarios, periodistas, empresarios, y los que querían ser, en este caso, Enoc Maldonado Caraza, que fue el que le inventó todo a la diputada esta Josefina, ¿qué hora es? Gamboa. A esa, ese que le acusó a ella y le hizo todo ese trabajo, fue el que nos hizo a nosotros, porque en aquel tiempo lo querían hacer fiscal y tenían que bajarnos a nosotros. Ellos mismos mandaron la información a proceso, la sacaron, pero no hay ni una denuncia. Una denuncia, yo estaría ahí. Es más, no hay ni denuncia, porque el licenciado Nasaki ahorita es delegado de la PGR en todo el estado de Oaxaca. El licenciado Lezama Mo es un magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Regina la privaron de la vida. Y así, otro, Noé, creo que es del proceso, que fue el que sacó la nota, creo, no sé, también lo metieron ahí, llenaron puro funcionario que no combinaba, a pesar de estar adentro. Porque yo era de los funcionarios que aún estando adentro, le decían, díganle al gobernador los verdaderos resultados. Mientan, si quiere que mientan, pero el ejecutivo debe estar enterado. ¿Tiene las manos limpias entonces? Yo estoy limpio.
no tengo ni un delito ni un señalamiento, efectivamente me difamaron, pero no tengo nada, estoy completamente limpio, nadie podrá señalarme. ¿Qué le gusta a Jorge Yunis? El fin de semana va al mercado, ¿le gusta guisar o que le guisen? Pues guisar no, nada más hacer huevos. Voy al Morelos, me gusta ir al mercado Morelos a comprar. Hoy mandamos a comprar para comer ahí afuera del Morelos. Me gusta andar comprando ahí. Frutas, todo es económico con esa gente que vende ahí. ¿Veo mal algo? No sé si lo puede decir. Sí, el estacionamiento ese que le pusieron afuera. Con todo respeto. No le gusta. No me gusta. Aquella vez se lo dije a uno del mercado y creo que es el líder y se enojó conmigo. No le habla. Se enojó. Le digo, oye, ese estacionamiento. Es que está bien. Le digo, no, está mal. Le digo, van a atropellar a la gente. Sí. Van a atropellar a la gente que vende afuerita. Les pusieron un estacionamiento. Por favor, eso no puede ser. Esas cosas, o lo que quiso hacer el alcalde, mandarlos a quitar. Eso no se deben de quitar de ahí. Es algo tradicional de Coatzacoalcos. De veras, van a cambiar muchas cosas. Hay cosas que se deben de hacer. Veo con tristeza cómo los canales ya son restaurantes. Ya son áreas verdes que agarraron y son canales. Eso no debe de ser. Hay muchas cosas que no deben de ser. A mí me dicen, no debes de decirlo. Lo tengo que decir porque mucha gente se va, que se enoje quien se enoje. Lo que esté mal tiene que cambiarse. Si por satisfacer a un grupito vas a afectar a la mayoría, pues lo tendremos que hacer. ¿Qué es lo más que le ha dolido o lo que más le duele de la gente, que le dice la gente en las colonias? ¿Qué es la lo decepción que más de la gente? La gente ya no cree. Me dicen, Yunis, aquí han venido candidatos, se suben a esta loma, se paran de arriba y dicen, llegando te arreglo el callejón Pino Suárez. Una de llantas espantosas que la gente no puede subir un pequeño callejón. Te lo arreglamos y si así se paran, dice. Todos se han parado de aquí y se sientan como virreyes, me dice. Yo me subí un poquito más alto, pero aquí los voy a ver más abajo. Ese callejón se tiene que pavimentar. Es una decepción de la gente. Yunis, estas calles se inundan, vienen los alcaldes en campaña o se meten a veces en el agua hasta acá. Nos prometen y luego vamos a verlos al palacio y ni siquiera nos reciben. Yo he dicho que uno de mis compromisos es que cada sábado y cada domingo el alcalde electo tiene que regresar a una colonia a ver las necesidades. Tiene que ir un sábado, hoy me toca ir a tal colonia, ir, y se acuerdan cuando anduvo aquí pidiendo el voto, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues falta esto, falta esto, y hacer todo. Sabemos que muchas colonias tienen muchas necesidades, pero se les puede cumplir en algo. A mí me decían que una de mis propuestas, ¿cuál era? Les digo que ahorita pagaron 40 millones de predial. Yo no sé dónde fueron a parar. Pero si a mí, la colonia Dunas, donde estuve, que tienen 4 años sin luz, a oscura los niños, paga el predial, pues ese dinero que invirtió esa colonia, llevarlo y decirle, a ver, tú pagaste 700, 800 mil pesos, ¿qué les hace falta? Luz es eso, vamos a invertir en esa colonia. Que hay que arreglar, vamos a ver, aparte el presupuesto. Y de esa manera tiene. Las colonias verían que si ellos pagan, aportan, pues se preocuparán por pagar para que les apoyen. Y se puede llevar al ayuntamiento, puede llevar un control y hacer una relación, licenciado, pues tal colonia pagó, vamos a verlos. Y aparte de eso hay presupuesto para esa colonia, porque cuando se tapan los caños, hay presupuesto para arreglar esos caños, sí. Pero se ocupa para otra cosa. Pero también tiene que participar la ciudadanía, ¿eh? Yo creo que la gente, al ver el apoyo, participan. Ahorita les cobran un dineral de agua. Me hizo una señora ayer, me pago 48 mil pesos. Quiero que la gente que me escucha entienda. Dice, tengo 7 años de que debo agua. Quiero que entiendan la gente que a los 5 años lo que no se cobra, debe 2 años. La ley así es. Mucha gente no sabe eso. Nosotros somos abogados. No, yo no lo sé. Nosotros somos abogados. Dice, oye, ¿por qué? Porque es la verdad. Por eso muchos funcionarios dicen, si me pelo de 5 años no me meten al bote. Pues tenemos 4 y tenemos 1 por ahí del otro año. Que se agarra. Sabemos cómo hacerlo. Licenciado Jesús Juan, en Eni Castellanos, mi respeto para este señor David López. Vamos, licenciado Yunes, necesitamos el cambio. Agustín Romero, Candy Romero, vaya ciudadano de verdad. Gente que pues entienda, que atienda las necesidades, dice precisamente él. Miguel Ángel Sánchez, entonces el partido no tuvo voz y voto en el tema de los candidatos a regidores. Isaac Avilés, Víctor Atilano, Julio Bro, ¿qué requisitos tuvieron los regidores para ser electos, para ser tomados en cuenta? Gente de pueblo, gente trabajadora, gente honesta,
Y si yo me pongo a que el partido me llene la planilla, ustedes iban a ver aquí conmigo una exdiputada, un contratista, una expresidenta, un expresidente, un exregidor, un líder. Yo no quise eso. Yo no quise eso porque yo no represento eso. Vean mi planilla, un obrero, un taxista, un trabajador, un encargado de mercados. Uno trabaja en el mercado Morelos, uno trabaja en el mercado de los tianguis, un líder campesino de unos ejidos. Esa es mi planilla, prefiero eso. Si a mí me ponen y me dicen, va Jorge Yunis y va una diputada que me pudo haber dado recursos para manejar una campaña, no. Yo no tengo compromiso con contratistas, yo no tengo compromisos con políticos, yo no tengo compromisos con nadie. Yo estoy limpio. Y si entro, entro sin compromisos. Entro compromisos y poder exigir. Yo no, a mí me dicen, es que tú no sales ahora en la televisión, no sales en unos medios. Su motivo tienen. Debe haber equidad en los medios. No la hubo. Algunos están cumpliendo, la mayoría está cumpliendo. A ustedes les agradezco el espacio que me están dando como medio de internet, les agradezco mucho el espacio que me están dando ahorita. A mí sé que tú no sales en planas enteras en los diarios, pues sí, pero eso no lo manejo yo. Eso lo tiene que ver el INE, lo tiene que ver el OPLE, que haya equidad de los candidatos. Si ven que a veces salgo o no salgo, no importa, la gente ya sabe quién soy. A veces sale Jorge Yunis así, no importa. Nosotros ya estamos por acabar la campaña, vamos bien, pero te repito, no tengo compromiso con nadie. ¿Cómo van las encuestas usted? ¿O no cree en las encuestas? Yo no creo en las encuestas. Por ahí hay una encuesta donde me manejan a mí hasta en primer lugar, en otra me manejan con 3 puntos. Las encuestas son de quien las paga, de quien las maneja, y las hacen con 500 personas y van a votar. Hay un padrón de 240 mil, de los cuales votan 110 mil, y hay 120 mil ciudadanos que no votan, que el día que esa gente salga a votar, cambian las cosas. Va a cambiar por completo todo. Pero las encuestas para mí no. Un amigo mío, candidato de Mina, me decía, Lick, yo jugué a la presidencia y me decían que llevaba yo 15 puntos adelante. Me pegaron una paliza de 3-1. ¿Qué experiencia le deja esta campaña y volvería a participar? No creo. Yo, si la gente no me da la oportunidad, yo... ¿Me retiro? No me retiro, porque te queda la idea. Porque es inquieto. ¿Continúa en el partido? El partido me ha abierto las puertas, y a mí quien me abre las puertas soy agradecido. El partido no me exigió nada. Estoy agradecido con Movimiento Ciudadano, estoy agradecido con la maestra Nora, estoy agradecido con Dante, con Armando Méndez de la Luz, con los que han invitado su apoyo. Estoy agradecido con mi planilla que me está apoyando, que ellos son los que... Nos apoyamos entre todos, nos apoyamos. Nosotros ayer sacaban un video, Movimiento de Ciudadanos, y andan empujando el Volkswagen. Cuando otros llegan en Suburban y llegan en carros, no importa. Para mí eso me hace más fuerte. Me hace más fuerte. Y le repito, yo vivo en pensiones, en Sino 105. Si soy alcalde, ahí voy a seguir viviendo. Ahí voy a vivir. Yo no me voy a cambiar, yo necesito, ahí vivía mi alcalde anterior, ahorita ya no vive ahí, ahora vive en Paraíso. Yo no, a mí eso, por favor, a mí eso no me, ¿cómo quisiera decir? Es que a lo mejor se compró algo nuevo y quería... Mira, he estado en trabajos como son tan corruptos como es la Procuraduría, como es la Policía, por ahí no va conmigo. Por ahí no va conmigo. Yo siempre he dicho, mientras mi familia tenga que comer, tengo que estar tranquilo. Yo creo que se le pasa a todos los padres de familia mientras su familia tenga que comer. Así es, es la prioridad. Bueno, pues agradeciendo mucho el favor y gracias al licenciado Jorge Yunis. No, finalmente agradezco a compa Teresa, a Karina Pineda, besos. Compa Teresa, Adolfo saludos. Ordaz. Te apoyamos por el triunfo y o sea, te apoyamos por el triunfo. Mati Fer, ¿qué opinan pues con respecto al tema de el debate al que usted asistió? Mira, por último, todos salieron y dijeron que habían ganado el debate. Todos dijeron eso. Yo no sé si lo gané. Yo no sé si lo gané. Yo participé como candidato, dije mis propuestas y lo dije el día del debate. La ciudadanía sabe quién ganó el debate. Yo no puedo opinar si gané. Yo hice lo que tenía que haber hecho. No hubo un candidato que dijera que ganara y hasta lo dije ahí. Mañana va a salir en todos los medios que todos ganaron. Todos ganaron. Fui el único que dije que no sé si gané. Que la ciudadanía me juzgue si quién ganó el debate, ¿no?
Finalmente, en los saludos que, bueno, un auditorio bastante plural. Frida Muro, un saludo a Frida. Julio César Velázquez, Jorge Yunis, es una persona con experiencia. Y Jael Arana, ¿dónde será su cierre de campaña, candidato? El martes a las 6:00 p.m. en Barrillas, en la congregación de Barrillas. Ahí es mi cierre de campaña. Quien gusten ir, están invitados. No llevamos camiones, no llevamos acarreados nosotros. Invitado especial. Ahora a Minilla, ¿no? Invitado especial, la maestra Nora. Si ella me dicen que a veces no aparece, es porque es regidora y es respetuosa. Así es. Respetuosa de que la ley le prohíbe. Esperemos que pida permiso la maestra para acompañarnos ese día. Esperemos que venga alguien de Jalapa. Pero sí tenemos todo el apoyo de Dante y todos. Si ellos vienen, excelente. Pero la maestra está invitada desde ahorita, si nos está viendo, sí. Y ojalá pida permiso. Le digo, estamos unidos, estamos trabajando y mi respeto para la maestra. Pues gracias a nuestras compañeras, gracias por este panel, gracias. La entrevista con Jorge Yunis Manzanares, candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano. Le deseamos suerte y que sea la ciudadanía la que elija la mejor opción. Bueno, y para despedirme, mis hijas, se llama Zaira, no. Y la otra se llama Karen. Tengo nada más dos hijas. De con Yunis, con I. Gracias, licenciada. Muy buenas noches. Buenas noches.